Namaskar. Bien, hoy vamos a empezar un curso o el curso de la ciencia de la meditación. Tuvimos una introducción que me di cuenta que 40 minutos, que te invito a ver, pero hoy vamos a hacer algo diferente porque no es solamente la ciencia de la meditación, es entender cómo funciona este mundo y cómo funciona la meditación y por qué funciona la meditación. Entonces, yo estoy seguro que te gustaría saber por qué sufres, por qué hay el bien y el mal, a qué es debido, cómo se puede mejorar. Entonces, te invito a ver este video que te va a responder a esas preguntas. Hoy empezamos ese proceso. Hemos tenido la introducción con el video número uno, que es bastante largo, pero necesitaba un poquito explicarte qué pienso yo de este proceso de la meditación y por qué lo llamé la ciencia de la meditación. Ahora, me senté, lo vamos a hacer de una manera amigable, como decir, yo te voy a hablar como un amigo o una amiga para explicarte algo que siempre ha sido considerado muy complejo o muy esotérico, o que solamente para muy pocas personas, y en verdad eso es para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el único requisito para meditar es ser un ser humano, y un ser humano que quiera ser feliz. Y yo pienso que tú quieres ser feliz. Entonces, se confunde muchas veces la meditación con la parte de India o con la parte de Oriente. La meditación viene de allá, pero es una práctica para todos nosotros, porque todos nosotros queremos ser felices. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de todo es el hecho que tú estás aquí enfrente a mí. ¿Por qué estás aquí? Porque algo está pasando en ti. Tú quieres empezar a despertar. Hasta ahora que nos han dicho desde niño que tú eres tu mente. Yo pienso, entonces yo existo, yo hago, eso es tu mente. Y nunca nos han dicho que en verdad nosotros no somos nuestra mente, somos nuestro ser, nosotros somos ser. ¿Okay? Entonces, la mente es la que sufre, la mente es la que tiene emociones, la mente es la que vive en el pasado o en el futuro, nosotros somos mucho más que eso. Entonces, hay dos tipos de personas, decimos tres, ¿no? Bien. La persona que está tan dormida, pero tan dormida que no lo sabe. ¿Ok? Entonces esa persona, ni con el martillo, nada, no lo puede lograr a despertar o a hablar de cosas, porque son encasillados totalmente y en sus emociones, atrapados en sus emociones. Ahora, hay otra persona que gradualmente empiezan a decir, pues hay algo más, entonces yo estoy sufriendo, no estoy bien, yo quiero algo más. Entonces esta persona empieza, ¿no?, el proceso. Y una vez que empiezan a entender que están dormidos, ya están empezando a despertar. Pero es un absurdo, pero es así. Entonces, cuando están empezando a despertar, se mueven y dicen, bueno, debo encontrar un método entonces, porque debe estar. Y en verdad está. Solamente que es tan poco conocido, o al menos la gente ahora está hablando de la meditación, pero muchas veces no está hablando de meditación. Es por eso este curso. ¿Por qué? Porque están diciendo cosas que uno dice, ¿qué están diciendo? ¿Pero qué es esa cosa? Absurdo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a analizar. Yo aquí tengo muchos puntos, he hecho un mapa mental y con puntos puntuales, llamémoslo así, por la redundancia. ¿Por qué? Porque quiero tocarlos todos uno a uno porque te voy a dar una idea. Entonces, antes de todo, cuando hablamos de meditación, uno dice, bueno, ¿qué se espera de un video en YouTube? Yo te enseño de una a meditar. Pues, es la cosa más normal. Entonces, lo terminamos en 10, 15 minutos y ya, y te liberaste. Conmigo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque antes de entender eso sobre la meditación, debe entender el porqué. Y no solamente el porqué, hay algo más que te ha hecho sufrir, es que te hace sufrir, es que te hace, que te,
que te hace la vida difícil. Y por eso que tú quisieras meditar y despertar. Ahora, ¿qué te hace la vida difícil? ¿Okay? Y aquí llegamos a la famosa ley universales. ¿Qué son estas leyes universales? Las leyes universales son leyes que tú quieras o no debes seguir. ¿Okay? La puede ignorar, yo no sé nada de eso. Puede aceptarla, puede probar a evitarla, pero siempre la debe aguantar. Ejemplo, y en este momento que yo estoy sentado aquí, está la ley de la gravedad. Es una ley universal. La ley de la fuerza centrípeta y centrífuga son leyes. El hecho que hay el sol y que hay los rayos del sol. Pues yo quiero o no, el sol se levanta ya. Hay la luna. Yo no puedo evitar. No es que una ley, pero es un hecho que yo quiero o no, lo debo vivir. ¿Okay? Entonces, la idea sería que tú la conozcas. ¿Por qué? Porque en el normal conocimiento de esta sociedad no te explican esas cosas, nadie te dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sufres, tienes problemas, estás sujeto a depresión, a varias emociones fuertes, a pereza, al hecho que tú quieres hacer muchas cosas, al hecho que tienes paz. Todo eso son fuerzas y esas fuerzas están en ti. Entonces, ¿por qué la tengo? La idea es que yo te explique de dónde viene. El hecho que hay el bien y el mal, pues lo hay, pero ¿de dónde viene eso bien y el mal? Ok, entonces, ¿de dónde viene esta fuerza? Ok, cuando hablamos del sol, es aquí una metáfora, pero ¿cómo yo voy a explicar algo infinito con cosa finita? Entonces, decimos que el sol es una de las cosas más conocidas y más grandes que tenemos. Tenemos el sol y tenemos la energía solar. Gracias a la energía solar nosotros tenemos la vida. ¿Okay? Ahora, ¿el sol es su energía? No, porque el sol podría existir sin su energía. La energía es el sol, sí y no. Pero la energía no podría existir sin el sol. Entonces, ¿qué pasa? Que hay el sol y hay su energía. Entonces, hay un núcleo cósmico que nosotros llamamos el Padre Supremo, el Ser Supremo. Y hay la energía cósmica o la energía sutil o la fuerza cósmica que crea la vida. El sol no crea la vida en la Tierra. Los rayos solares o la energía solar crea la vida en la Tierra. No el sol, sus rayos. ¿Okay? Entonces, el sol es su energía. El ser supremo es su fuerza, es su energía. ¿Okay? Entonces, para entender. Eso debe ser muy claro, es una metáfora, no estamos hablando de sol, estamos hablando de eso. Entonces, otra cosa que he notado es que casi no das pena a las personas que seguimos un sendero espiritual hablar del ser supremo. ¿Por qué? No, eso ya no se usa, eso es malo o eso es religioso. Eso, primero de todo, no es religioso. ¿Okay? Estamos hablando de la aspiración de lo que nosotros sentimos adentro. Entonces yo no me voy a controlar diciendo, ay, no, no hay un ser supremo. No, hay un ser supremo. Y te voy a explicar cómo esto funciona o cómo lo podemos sentir más. Porque al final de la cuenta, la meditación es simplemente una herramienta para llegar a la felicidad suprema que encontramos en este ser supremo. Entonces, pero al mismo tiempo, aún, como estaba diciendo en la introducción, un ateo, una persona que no cree en este ser supremo, puede meditar. ¿Por qué? Porque esta persona quiere ser feliz y quiere controlar su mente y quiere terminar su sufrimiento, porque eso es pues la cosa. Ahora, como tú llegues a eso, no te debe interesar mucho. Yo puedo no entender absolutamente nada de la cámara que tengo al frente, pero la estoy usando. Entonces, la meditación te puede llevar a este entendimiento o a este logro, ¿ok? Y se puede hacer con mucha facilidad, porque aún yo le voy a preparar y la técnica en sí misma es muy sencilla. ¿Por qué? Porque a través de la sencillez vamos a vencer algo muy complejo que nuestra mente. Eso es el reto, vencer nuestra mente. Pero necesitamos entender qué es esta mente. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es explicándote de dónde viene esta bendita mente que nos hace sufrir, a ti, a mí y a todos nosotros.
Entonces, cuando hablamos del sol, entonces hay el núcleo y la energía. Hay, en la parte del ser supremo, hay la conciencia, que es el ser supremo, y la potencia. Conciencia y potencia. Y esta conciencia y potencia son lo que nosotros conocemos o llamamos como Dios. La potencia también la llamamos la naturaleza. Aún no es correcto el término. Porque ¿qué que hace todo eso? La naturaleza. El universo se mueve a través de la naturaleza. Pero lo que pasa es esa fuerza del núcleo cósmico. Ahora, ¿esto núcleo cósmico qué es? Vamos a ver 2 minuticos. En el universo todo tiene un orden. Nosotros de billones de años vivimos y estamos en esta órbita, en la Tierra, con el Sol, con todo eso. Ahora, cada cosa en el universo tiene un núcleo de control. Entonces, para darte un ejemplo muy sencillo, ¿quién es el núcleo de control de una ciudad? El alcalde. ¿Quién es el núcleo de control de un país? Su presidente. ¿Quién es el núcleo de control de la Tierra? El Sol. El núcleo de la Luna, la Tierra. El núcleo del Sol, ¿cuál es? La galaxia. Ahora, todo está rodeando alrededor de un núcleo, de un centro. ¿Y cuál es, debería ser el núcleo central de todas las galaxias? Esto es lo que nosotros podemos llamar, aún no es físico, el ser supremo. Ahora, cuando hablamos de la potencia, hablamos de una fuerza, de una energía, ¿ok? Y esa energía, los yogis desde mil de años, cariñosamente la llamaron la madre cósmica. ¿Por qué? Porque es la madre de todo lo que nosotros vemos, ¿ok? El sol, como he dicho, no es el padre de todo lo que es la vida de la Tierra, solamente la madre es la vida de la Tierra, como pues nos pasa a todos nosotros. Entonces lo llamaron como la fuerza que crea cosas o alguien que hace algo de una manera especial o la fuerza que tiene la capacidad de crear algo diferente, algo nuevo, algo que nunca existía. ¿Okay? Entonces esto es el principio operativo del universo. Nosotros tenemos el principio operativo del computador, nos parece espectacular. ¿Cuál es el principio operativo de todo lo que nos funciona? Eso es, está llamado así la madre cósmica. Entonces, esta madre cósmica tiene dos fuerzas, dos aspectos, ¿ok? Y eso es clave de entender. Tú mira, tenemos siempre el blanco y el negro, el positivo y el negativo, la fuerza centrípeta es centrífuga, ¿ok? El bien y el mal. Hay estas dos fuerzas todo el tiempo en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe que es bueno y malo, tiene sus problemas, tiene su dificultad, la parte mala, y tiene su parte bonita, la parte buena. Todo se mueve con esta fuerza. Entonces, una es la fuerza del conocimiento, ¿ok? La fuerza blanca, la fuerza del bien, y la otra es la fuerza de la oscuridad o la fuerza de la ignorancia. Y estas fuerzas son la antítesis al tiempo. Ahora, imagínate que tú tienes el núcleo y tienes estas dos fuerzas. Estas fuerzas están en ti. Tú eres en este caso el núcleo, estas fuerzas están en ti. Entonces, toda la vez que tú haces algo positivo, te acerca al núcleo. Y toda la vez que haces algo negativo, te aleja del núcleo. Yo hago una acción negativa, una acción degradante, me alejo del núcleo. Me alejo de mi ser. Y toda la vez que hago algo bonito, algo lindo, yo siento una gran paz conmigo mismo, me siento bien y me acerco a mi ser. Y esas dos fuerzas están como arriba, están abajo. Como están representadas en el universo, están representadas en mí. Y por eso yo todo el tiempo tengo esta dualidad, llamámosla así, entre bien y mal. Bien y mal. Y lo que yo digo, a mi conciencia me dice, ¿quién es tu conciencia? Tu ser. ¿Te dice qué? ¿Que estás haciendo algo bien, bueno o algo malo? Entonces, esta fuerza que se alea y que se acerca todo el tiempo. Una es la fuerza de la síntesis.
Significa, en el momento que tú estás en la fuerza del bien, todo se vuelve sintético, todo se vuelve uno, todo se vuelve amor, todo se vuelve maravilloso. Tú te sientes en paz contigo y con el mundo. Cuando tú te vuelves en la fuerza de la ignorancia, es lo opuesto. ¿Qué encontramos? La diversidad, la síntesis, análisis, la parte del análisis. Yo empiezo a analizar. Yo soy diferente del chico al frente. Yo soy diferente de ti. Y mi nombre es diferente. Mi país es diferente. Mi cuerpo es diferente. Todos somos diferentes. Entonces, cuando yo soy en bajo control de esa fuerza, de la fuerza de la ignorancia, ¿qué veo? Veo diversidad, veo odio. ¿Ok? Yo no te quiero. ¿Por qué? Porque estoy cubierto de esta fuerza de la oscuridad, de la ignorancia. Entonces, cuando llegamos a fundir estas dos fuerzas en el núcleo, llegamos a la inmortalidad, a la felicidad suprema. Ya no hay fuerza ni aquí ni allá, es simplemente uno, el uno, lo que somos al final todos nosotros. Entonces, estas dos fuerzas constantemente nos están influenciando en nuestra vida. Ahora, quisiéramos entenderla, sí o no. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros entendemos cómo funcionan y cuáles son las cosas que nos pasan por esa fuerza, definitivamente ya es un conocimiento que al inicio va a ser intelectual, que pero con la fuerza o con la ayuda de la meditación lo vamos a transformar en espiritual, en intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves una persona que actúa en una manera, tú sabes, esta persona en este momento está controlada por esta fuerza. O yo en este momento con este pensamiento estoy bajo el control de esta fuerza o de la otra. O me está pasando este tipo de cosa. Entonces es muy lindo porque ahora te voy a explicar más adelante cómo funciona una a una. Y tú verás que estas cosas tú las experimentas todos los días de tu vida, solamente que no lo sabías. Entonces vive en la confusión, dice, ah, ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Y por qué estoy sufriendo tanto? ¿Y por qué estoy tan confundido? ¿Por qué no encuentro la meta de mi vida? Pues esa es la idea de poder explicar esas dos fuerzas de una manera tal que tú mínimo intelectualmente la entienda y después la transforma en realidad, en conocimiento. Entonces eso te lo voy a explicar en el próximo video.